Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Hace un año que la familia Cayente no encuentra paz ni justicia. El 13 de diciembre de 2018, Leonardo Reyes Cayente, migrante de 23 años, fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la comunidad Corralejo de Abajo, cuando estaba de visita con su familia para pasar las fiestas decembrinas. La versión oficial dice que Leonardo y otras dos personas, que nunca fueron identificadas ni encontradas, agredieron a tiros a un grupo de policías estatales, por lo que ellos habrían dado muerte al joven en el camino vecinal que conduce hacia la comunidad de San Damián. Los abogados de la familia han denunciado el retraso intencional del caso por parte de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Han pasado 365 días y la justicia no llega ni parece acercarse. Cinco cuerpos dentro de bolsas de plástico y atados con cinta industrial fueron encontrados en la carretera panamericana casi al llegar a Villagrán. El reporte del hallazgo se recibió pasada las 9 de la mañana en la central de emergencias 911, de manera anónima. Indicaba que cinco cuerpos estaban tirados a un costado de la desviación Celaya-Querétaro y Salamanca-Irapuato. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de seguridad pública de Villagrán y de Protección Civil, además de la presencia de elementos del Ejército Mexicano y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Román Cifuentes Negrete, dirigente del PAN en Guanajuato, exigió que Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, y Carlos Amarripa den mayores resultados. En rueda de prensa, el dirigente azul lamentó la situación que enfrentaron elementos del municipio de Villagrán tras el ataque. El panista también reiteró que la Federación ha fallado con el apoyo al Estado en cuanto a los elementos de seguridad provenientes de la Guardia Nacional. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.